El billonario Mark Cuban fue golpeado debido a la caída de la moneda Iron Titanium. Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros. Yo siempre medito en esta reflexión que dice lo siguiente: el inteligente aprende de sus propios errores, mas el sabio aprende de los errores de otros. Familia, en mi tiempo libre yo me dedico a leer y la razón es bien sencilla. Cuando uno lee estos tipos de artículos, uno está aprendiendo de los errores de los demás y también aprende qué solución ellos aplicaron para estar seguros de no volver a cometer esos errores. Cuando uno está en el mundo de invertir, uno no puede darse el lujo de perder dinero. Uno tiene que tener una mente que sea calculadora, una mentalidad que sea fría y una mentalidad sobre todo que sea imparcial. La pereza a veces nos lleva a cometer errores. Mucho cuidado con eso. Familia, aquí les presento la gráfica de Iron Titanium Token. Miren esto. Esto fue en junio 2. Apenas cada token tenía un precio de $1.34. Luego de 2 semanas, ¡boom! Llegó a $64.04. Incluso adquirió un precio más alto, que aquí está la prueba. All time high, $64.19. ¿Qué sucedió? Obviamente, estas personas que invirtieron aquí vendieron rápidamente y eso es lo que sucede. Estos son ganancias gigantescas y se desplomó. Tenemos que tener sumo cuidado. Lo más que me gusta de este artículo o de este evento negativo que le sucedió al tiburón de Mark Cuban, él escribió un statement y se lo voy a mostrar ahora y aquí vamos a aprender la lección que usted y yo vamos a aplicar de ahora en adelante. Y muchos de ustedes, he recibido mucho feedback positivo en cuanto a mis videos de cuando yo estoy utilizando mi calculadora de Excel, la tabla de Excel, la plantilla de Excel, como muchos de ustedes le llaman, de muchas formas. Pero esa plantilla es muy importante, esa calculadora es muy importante porque ahí tenemos más o menos una idea de cuál puede ser su capitalización de mercado cuando estamos invirtiendo en cualquier inversión que sea de criptomoneda. Esto es bien importante que tengamos una idea de cuán alta puede ser la capitalización de mercado para nosotros evitar cualquier pérdida. Ahora les voy a mostrar el statement del mismo Mark Cuban de lo que él declara cuál fue su pereza, cuál fue el motivo por la cual él perdió dinero. Este fue el statement que Mark Cuban le dio a Bloomberg y fue el 17 de junio, donde el mismo Mark Cuban se culpa y se llama perezoso. ¿Por qué? Porque él no investigó lo suficiente, pero a la misma vez está planteando de que estas stablecoins necesitan regulación. Voy a traducirles el rectángulo rojo. El rectángulo rojo lo que dice es: aunque me haya puesto en evidencia, la culpa es mía por ser perezoso. Lo que pasa con este tipo de inversiones de DeFi es que todo gira en torno a los ingresos y las matemáticas. Y a mí me daba pereza hacer los cálculos para determinar cuáles eran las métricas claves, dijo el tiburón de Mark Cuban. Mi gente, por esa razón es que yo utilizo mi humilde tablita de Excel. Vamos a hacer números para ver cuánto subió este token y vamos a ver más o menos cuánto ganó los inversionistas que invirtieron a apenas a $1 y salieron corriendo cuando alcanzó los $60. Para poder hacer la calculación, yo necesito una cantidad de monedas.
en la actualidad no tengo la cantidad de monedas disponibles, de las que están disponibles, pero sí tengo el suministro total, que es de 34 trillones de monedas. Oh my God. Ahora voy a proceder a poner las cantidades y vamos a hacer el análisis. Ya yo puse todas las cantidades y vamos a pretender de que Mark Cuban solamente invirtió $1,000,000. Obviamente él pudo haber invertido más, pero vamos a mantenernos de que supuestamente él invirtió solamente $1,000,000. Vamos a pretender de que él invirtió cuando la moneda, el token, costaba $1.34. Que posiblemente, estoy casi seguro que él invirtió antes de esto, pero vamos a mantenernos con estos números. $1.34. Si invirtió $1,000,000, él adquirió 746 mil monedas. Ok, 746 mil monedas. Les puse esta imagen aquí porque aquí en Estados Unidos nosotros utilizamos la forma corta de números. Ok, eso qué quiere decir. Eso quiere decir que 9 ceros equivalen a 1 billón, 12 ceros equivalen a 1 trillón y así sucesivamente. Ok, so esto disparó la capitalización de mercado de la moneda de Iron a 3, 6, 9, 12. Son 12 ceros, equivale a 46 trillones de dólares. Sí, como escuchó bien, 46 trillones de dólares. Oh my God. Y eso que estamos utilizando el suministro total. Pero yo sé que algunos de ustedes van a decir, no, pero esas no eran las monedas que estaban en circulación. Pues vamos a utilizar la mitad. Vamos a poner un número bien sencillito. Vamos a poner unos 17 trillones de monedas en circulación. Ok, eso son 3, 6, 9, 12 ceros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom. Eso equivale a una capitalización de mercado de 22 trillones de dólares. Como quiera, es una capitalización extremadamente alta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a jugar con los números. So, él invirtió $1,000,000 a $1.34, supuestamente, y adquirió 746 mil monedas, ¿verdad? El precio, todos sabemos de que subió a $64.19. Y miren lo que va a suceder. Oh my God. Una ganancia de 4,690%, que equivale a una ganancia de ¿cuánto? De 46.9 millones. Ganancia más inversión, 47.9 millones de dólares. Y aquí está lo más loco. Esto es por la cual ocurrió este crash, como se dice en inglés. Este crash ocurrió por esta sencilla razón. La capitalización de mercado de esta moneda se disparó. Miren cuántos ceros tiene esto. Vamos a contarlos como cero. 3, 6, 9, 12, 15. Que esto equivale a un cuatrillón de dólares. Oh my God. Si utilizamos el suministro total de monedas, se disparó a 2 cuatrillones de dólares. Por esa enorme y ridícula razón fue que ocurrió la caída de esta criptomoneda. Esto nos debe de poner alertas, porque ¿a qué le suena o qué comparación podemos utilizar con esto? Hasta cierto punto, no se enojen conmigo, estos son los números, no se enojen conmigo. Esto es simplemente una voz de alerta, una voz de amigo que soy yo de ustedes. Ustedes son mi familia. So, estoy tratando de orientar a la persona que no tenga el conocimiento. Esto puede suceder también con Shiba Inu. Esas personas que yo veo en TikTok, Shiba Inu para $1, $10. Mi gente, eso es mentira. No se dejen engañar tan fácilmente. Vamos a los números porque los números no mienten, ¿ok? Miren, si usted no está de acuerdo con mi análisis,
y le va a dar a la manito con el dedo hacia abajo. Usted puede hacer eso, claro que sí, pero por favor, dígame la razón por la cual usted no está de acuerdo conmigo. Si usted está de acuerdo conmigo, pues obviamente dele thumbs up y déjeme su comentario. Esté usted o no esté usted de acuerdo conmigo, con mi análisis, ¿ok? Mi gente, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Obviamente, suscribirse, dele like y comente. Y nos vemos en el próximo. Bendiciones, éxitos y peace.